Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategia de Inversión. Hoy nos hemos despertado con esa operación de compra de Banco Santander sobre Popular por un euro. Vamos a hablar de ello precisamente y cuál es el futuro de este sector financiero con Juan Enrique Cadellanos, director en España de Admiral Markets. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues hoy, como he comentado, hemos desayunado con esa noticia, ¿no?, de que el Banco Santander ha comprado el Popular por un euro. Va a hacer una ampliación de capital por 7.000 millones de euros. ¿Cómo valora esta operación? En este caso, bueno, es un movimiento corporativo que se ha ido especulando a lo largo de las últimas semanas, incluso meses, sobre la posibilidad tanto de que una entidad financiera como la posibilidad de una entidad dentro de Europa pudiera opar o pudiera adquirir, en este caso, a Banco Popular. Finalmente, lógicamente, de una forma muy negativa para los accionistas de la propia Banco Popular, algo muy negativo para ellos. Obviamente, una situación en la que el Banco Central Europeo ha determinado la opción de que, Popular seguía en caída libre, seguía en una situación en la que o estaban fallando o iban a fallar, y según el estatuto por parte del Banco Central Europeo era una decisión que ellos pueden tomar dentro de la constitución que hay, y eso es algo que, obviamente, a Banco Popular no le viene bien, a los accionistas, lógicamente, tampoco. El Santander es el más beneficiado de toda esta situación. Negativo para ellos ahora mismo ver un poco las turbulencias que hay, sobre todo por parte de la directiva del Banco Santander, cuáles son las nuevas declaraciones al respecto y sobre todo qué es lo que quieren hacer con la cantidad de activo tóxico que tiene el Banco Popular, que sigue siendo cifras muy muy elevadas, ¿no? Sí, al final se ha tomado la decisión menos mala, ¿no?, que había sobre el Banco Popular. Son en torno a 300.000 los accionistas afectados, ¿no?, que han perdido toda su inversión, además de los que estaban invertidos en cocos y en deuda subordinada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ahora mismo lo que pasa es que ese dinero está perdido a la espera de ver nuevas notificaciones. Los accionistas obviamente habrán perdido el total de su capital. Lógicamente habrá denuncias, habrá requerimientos para la devolución, en este caso, de tanto la parte que pueda haber subordinada por parte de la entidad como parte de acciones directas, pero en ese sentido, bueno, obviamente será difícil de tratar, será difícil de ejecutar. El Banco Central Europeo tiene potestad para poder determinar esta situación. Si ellos consideran que en algún momento hay una situación de fallo por parte de la entidad y que eso puede perjudicar a la sociedad o puede perjudicar en este caso a la gente, obviamente, que tiene el dinero dentro de la entidad, que no es accionista, pero simplemente tiene una cuenta bancaria con un monto dentro de la misma, ¿no? Para no perjudicar a esta gente y que finalmente el Banco Popular fuera a la quiebra, se puede tomar esta determinación. El Banco Santander solicita la aprobación de este movimiento corporativo, de esta adquisición. Banco Central Europeo lo admite y, en este caso, la situación en la que tenemos es actualmente esta. Como digo y repito, el máximo beneficio de esta situación, sin duda alguna, obviamente, es el Banco Santander, que en este caso, tras adquirir Banco Popular, pasa a la Caixa en número de activos, tanto por capitalización como por activos no movibles, y en este caso tanto el ROE y el ROA que tiene ahora mismo el Banco Santander es francamente bueno. Si alguien que esté fuera de toda esta operación se quiere beneficiar, ¿sería en Banco Santander en el que tiene que invertir en ese momento o no? La única opción que hay, obviamente, en Banco Popular no creo que haya ahora mismo un alma que quiera o que pueda determinar entrar ahí, y que en este caso, bueno, la situación para Banco Santander no es mala, no digo que sea algo negativo, lo único que las turbulencias habrá que ver cómo determinan, ver qué pasa las próximas semanas. La volatilidad podrá ser en este caso relativamente positiva para la entidad presidida por Botín, pero veremos a ver qué ocurre finalmente. Yo creo que será muy positivo, pero ya digo, esas turbulencias, esa posible volatilidad pueden dejar un escenario por fundamentales algo complicado para Santander, aunque obviamente las cifras hay que cambiarlas y hay que ver nuevos análisis al respecto, también con los próximos resultados que presentará, los cuales, los anteriores, el sesgo fue francamente bueno. Veremos a ver, tanto por EBITDA como por PER, una situación muy muy buena para la propia entidad, y lógicamente se podría determinar el entrar en la entidad financiera, pero por el momento yo haría un llamamiento a la cautela ahora mismo. Esta ha sido la operación del día, pero esta semana también tenemos otra referencia, reunión del Banco Central Europeo, elecciones en Reino Unido también mañana para ratificar a Theresa May, ¿no?, para llevar a cabo ese Brexit. Si nos quedamos con el FT 100, ¿de qué depende que veamos al índice subir? Bueno, en este caso que veamos cómo sus compañías principales, ¿no?, dentro del mismo índice, que sus compañías principales puedan de alguna forma reflotar la situación, puedan augurar un futuro que sea prometedor, sobre todo con la entrada de dinero, entrada de capitalización. Vamos viendo un sector del consumo algo mermado dentro de lo que es en general Reino Unido.
estamos hablando de que un 24% más o menos de su comercio y de su negocio entra dentro del sector consumo, y esto lógicamente repercute. Estamos hablando de casi una cuarta parte de su economía, y es lógico que el propio gobierno debería, en este caso, potenciar entidades dentro del sector consumo. El sector financiero tampoco es que pase especialmente por su mejor momento, y esto es algo que lastra mucho las posibilidades de ver una economía en crecimiento para Reino Unido. A si eso le añadimos obviamente todos los conflictos que ha habido recientes con esos atentados, obviamente trastorna un poco toda la situación, hace tambalear un poco, ¿no?, la confianza que Theresa May podría tener en este sentido. Y actualmente es cierto que esos atentados y esos acontecimientos no repercuten negativamente a la economía, no repercuten negativamente al mercado, pero obviamente a la espera de ver acontecimientos y sobre todo acciones que pueda tomar el nuevo gobierno al respecto, es algo que obviamente el ciudadano estará a la espera. Yo creo que en ese sentido, aparte de todo ello, veremos a ver la parte fiscal, ¿no?, el cómo impacta y sobre todo qué ataques fiscales puede tener tanto compañías dentro del Reino Unido como compañías que estén fuera, que puedan entrar dentro del país, y a la espera de ver esos ataques, que será una batalla interesante de ver. Bueno, perjudicará obviamente a gente, pero en este caso yo creo que será interesante de ver, sobre todo para las batallas que pueden tener internas también los países dentro de Europa, que solicitarán la entrada de entidades, ¿no?, dentro de sus propios países, como puede ser en nuestro caso el país de España. Pendientes también de la libra, supongo. ¿Qué espera usted para este par de divisas, para la libra contra el euro, por ejemplo? Sin duda, mucha volatilidad. Será mucha especulación la que hay ahora mismo. Hay muchas estrategias que pueden ser positivas, pueden beneficiar un poco, ¿no?, en este caso al inversor, tanto por la parte de opciones también como por la parte de Forex directo. Hay estrategias muy positivas. Esa volatilidad puede ser muy, muy bien valorada, tanto por scalping como por inversores con cierta tranquilidad. Yo creo que en general lo que a posteriori podríamos ver es una libra esterlina con cierto crecimiento, tampoco una locura, pero sí cierto crecimiento, aunque sí con volatilidad. Tendremos subidas y bajadas paulatinas. Bueno, mucha, mucha paciencia y sobre todo también mucha sangre fría que habrá que tener ahora mismo para invertir en una paridad como es euro-libra, también para libra-dólar, que en este caso vemos un mercado americano con mucha fuerza, es cierto, pero en general esa volatilidad podría beneficiar también a la libra esterlina frente al dólar americano. Con tanto movimiento de los índices, ¿dónde están actualmente las recomendaciones? Bueno, en ese sentido yo creo que Europa sigue estando en un escenario francamente positivo, muy, muy diferente al que hemos podido ver para los últimos 4 o 5 meses del ejercicio 2016. Hemos tenido prácticamente 5 meses en crecimiento para Europa. Tanto España como en general la economía germana han tenido un comportamiento francamente bueno. Yo creo que la perspectiva y sobre todo la probabilidad debería seguir darle continuidad a esos impulsos. En general la economía española ha tenido un crecimiento y una recuperación muy buena por sectores de consumo, financiero, constructor, inmobiliario y en general también telecomunicaciones. Han ido increciendo de forma estable sobre todo y con mucha solidez. Yo creo que eso le puede dar mucho beneficio a lo que resta de ejercicio 2017. Y en general, como decía, la economía germana no la vamos a descubrir obviamente. Es una situación en la que sigue estando con sostenibilidad, sigue estando sólida y que de alguna forma deberían, tanto por sectores principales como también los sectores secundarios que están destacando positivamente, debería tener un escenario de amplitud, de continuidad alcista, y yo creo que el escenario ahora mismo para Europa sería ese. También más allá, lógicamente, dejando de lado a la continuidad que seguirá teniendo Estados Unidos con las medidas que el gobierno de Donald Trump sigue tomando y que siguen de alguna forma potenciando su economía interna, que eso obviamente beneficia al consumo, que son 2/3 partes de su PIB en Estados Unidos. Claro. Pero nos vamos a quedar con esas recomendaciones, Juan Enrique Cadellano, de Armin Almar, que es un placer tenerla aquí. Gracias a vosotros, de colores. Y ustedes recuerden que en estrategiadeinversión.com pueden seguir las recomendaciones de los mejores expertos y analistas.